Y entonces entramos en los trucos. De acuerdo. Pero debemos dejar el caminador de perros para la próxima. Es nuestra primera impresión. Haremos esto grande. Debemos ir pronto también antes de que ya sospechen. Esos dos están actuando muy sospechoso. ¿Les preguntamos qué está pasando? No puedo. Claro. Steven, Amatista, ¿hay algo que quieran decirnos? Bueno, chicas, ¿recuerdan cuando recientemente tuvimos un enfrentamiento épico en la guardería Beta? Y saben que durante este, vencimos a Jaspe. ¿Pero saben quién venció a Jaspe? ¿Ustedes dos? Peridot. No entendieron. Oye, anímate, anímate. Hay alguien que queremos que conozcan. De acuerdo, conozcamos a este extraño misterioso. ¡Hola! Soy Smokey Cuarzo. Es un placer. ¡Oh! ¿Qué? No se molesten por recuperar la compostura aún, porque estoy por impresionarlas de nuevo. Ahora les enseñaré cómo vencí a Jaspe. Este es un pequeño truco al que me gusta llamar ¡Pase al perro! ¡Espera! ¡Explícalo todo! Este se llama ¡El perro que corre! Este se llama Trabajo temporal paseando perros hasta que consiga algo mejor. Garnet, un poco de ayuda. ¡Sardonyx! ¿Conoces las reglas sobre armas en la casa? La mayoría están permitidas. Pero hay excepciones. ¡Ay, es un placer conocerte! Has causado una gran impresión. De hecho, hay una en el muro de allá y en el de allá. Lo siento, parece que me dejé llevar un poco, pero puedo reducir la cuerda. ¡Basta! No, en serio, por favor, basta. Tu acto es fenomenal, pero tu escenario es pequeño. Necesitamos algo de espacio para conocernos. Algún lugar más infinito. ¿Tienes una habitación en el templo? Y existe mientras yo exista. Y aquí voy yo. Vamos, no seas tímida. ¿Con permisito? Veo la nada. No puedes ver nada, querida mía, porque el show aún no empieza. ¿Show? En vivo, desde un cuarto metafísico en lo profundo del templo, es el show nocturno de Sardonyx. ¡Buenas noches a todos! Tenemos una nueva función con nosotros esta noche. Estoy tan emocionada que podría romperme. Den la bienvenida a Smokey Cuarzo. Cuéntame literalmente todo lo que hay que saber de ti. Y no te saltes ningún jugoso detalle. Bueno, me gustan las largas caminatas por la guardería. De hecho, ahí fue donde yo... ¡Bam! Nací. Y, ¡capao! Vencí a Jaspe. Oh, esa Jaspe. Siempre corriendo por las guarderías y causando problemas. Eso no salió muy bien para ella. Creo que debería regresar a preescolar, ¿no creen, amigos? Sí. Ella enloqueció y su gema se corrompió, así que... ¿Podrías decir que su fusión causa explosión? Público fácil, ¿eh? ¿Dónde lo consigues? Yo misma lo hice.